Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comenzar el capítulo número 6 de nuestro rey demonio. En fin, en el último capítulo se nos presenta un nuevo personaje en el cual vemos una retrospectiva del pasado hace 2000 años en pleno combate antes de que nuestro rey demonio Ano se enfrente contra el héroe. Vemos a un espadachín, no con el nombre ahora mismo, que Rein, creo que pone aquí, entre dos espadas. Si no falla la memoria, creo que era Rein. En el cual nos presenta que tiene un buen potencial de espada, pero no se puede combatir, no se puede comparar con la del héroe. Y pues nada, 2000 años después vemos que hay alguien que se reencarna parecido a él, ya que su deseo fue que reencarnase él, pero no hacía falta que reencarnara su habilidad porque no tenía el poder para reencarnar con la habilidad de espada. Con lo cual dijo que 2000 años en el futuro volveré a coger la espada y practicaré hasta dominarla de nuevo. Y bueno, en fin. Hay un combate épico, se quiere unir al grupo de Anos. Luego las chicas tienen su club de fans de Anos personal. Ojo, personal tiene Anos su club de fans. Este rey demonio me llena de orgullo. El meme, plantilla, please. Y nada, nuestro rey demonio está mamadísimo, la verdad. O sea, es que no puede en espadachín nada, le acaba reventando. Luego Misa y Sasha se enfrentan mientras contra las otras chicas, porque nos había dicho demostrar vuestra valentía, yo os aceptaré. Y pues combaten a mientras las dos, que por cierto, mis ellos hacen una combinación perfectísima, están muy sincronizadas, es perfecto. Y nada, acaban ganando. Y nuestro rey demonio nos acaba aceptándolos como súbditos, así que tenemos más aliados, perfecto. Y capítulo número 6, pues veremos de qué va. El torneo de espada mágica, vale. Terminemos en un minuto. Rey y Misa decidieron unirse al grupo de Anos después de ser reconocidos por su éxito en la prueba basada en equipos. Después de eso, luego de compartir la alegría de la celebración realizada en la familia Anos y Rey, fueron seleccionados como participantes en la competición de espadas mágicas por un tiempo. A diferencia de Rey, quien está complacido de que la oportunidad de una revancha haya llegado temprano, Anos no puede disipar la sospecha de que pueda haber algo más. Luego, con la guía de Mas, conoció a Mel-Hayes Bolan, uno de los siete emperadores Diablo, y la situación se aceleró. ¿Otro súbdito de los Reyes Demonios? A ver. Joder. Me encanta la madre. Los padres de Ana son unos personajes increíbles. De verdad, son en plan, hola, cuñada. ¿Qué tal? Ya esta es la familia, ¿eh? Has traído dos mujeres, pillín. Es que puta amo. Esta es mi, digamos en versión japonesa, esta es mi hija. Okasan. Como diga una de las dos. Sasha o Misa digan Okasan. No clavan. En fin. Bueno, luego vemos aquí a Rey con otra chica. Rey, ¿seguro que se llama Rey? Vale, hagamos caso. O Rain, creo que es Rain, en fin. Este se supone que es uno de los siete emperadores del demonio. No lo parece, o sea, tiene pinta de humano total, no sé. Muy raro. Veremos. ¿Quién es ese anciano? Va a tener. Me da a mí que va a durar poco con vida. No porque sea la avanzada edad, sino porque tiene pinta de que va a morir muy rápido. En fin. Capítulo número 6. Jikai, Maken Taikai. Torneo de espadas mágicas. O sea que todo esto se va a acelerar, les van a convocar en un torneo. Vamos a ver cómo va a acabar. Yo apuesto por Arnos otra vez. Obviamente es el más tocho ahora mismo, pero apuesto por él. Así que pues nada más, yo aquí lo dejo. Así que, ale, hasta la próxima.